queremos condenar las reiteradas acciones que se vienen dando por largos meses del gobierno chileno, de ese gobierno que cada vez se parece más a la dictadura de Pinochet en sus acciones, en sus decretos, en sus leyes, en sus organismos policiales, donde hay una escalada represiva de los carabineros, de esos organismos policiales en contra principalmente de estudiantes y de jóvenes chilenos, que lo que buscan hoy es dar un salto en todo lo que ha significado las leyes chilenas. Hoy en Chile está aún vigente la constitución dictatorial de Pinochet, está vigente la constitución pinochetista, y hoy se demanda una reforma de esa constitución, hoy se demandan reformas importantes en el sector estudiantil, en el sector de trabajadores y trabajadoras, y en consecuencia en los sectores de la vida pública de los chilenos y las chilenas. Ese llamado paraíso, entre comillas, que le vendía el neoliberalismo y el capitalismo, que es el sistema capitalista en su vertiente neoliberal, que le vendía a los latinoamericanos y latinoamericanas en el mundo, diciendo que el sistema chileno era ejemplo de progreso, que era ejemplo del buen vivir y de buen nivel de vida, que debería ser ejemplo para los gobiernos latinoamericanos y latinoamericanos, hoy quedó desenmascarado frente a su mismo pueblo, quedó desenmascarado frente a los pueblos latinoamericanos y caribeños, y quedó desenmascarado frente al mundo. Por cierto, no es secreto el gran número de venezolanos y venezolanas que viajaron a Chile producto de esa propaganda que se impulsó desde los laboratorios del capitalismo y del imperialismo norteamericano, que fueron sometidos a esa agresión psicológica por parte de la propaganda en nuestro país, en Venezuela, y que les vendieron el llamado paraíso en América Latina, y que hoy están regresando y están volviendo a nuestro país. A ellos toda la solidaridad, al Partido Comunista Chileno, que ha sido vanguardia en estas acciones del pueblo chileno, al igual como lo ha sido el Partido Comunista Colombiano en Colombia, frente al imperialismo y en la resistencia popular, así lo está haciendo también el Partido Comunista de Chile, y expresamos toda nuestra solidaridad a esos partidos hermanos. Lo mismo ocurre en El Salvador. Hoy este nuevo presidente, que parece que habla hasta con Dios, porque dice que se comunica con Dios y que tiene que tenga paciencia, este, como lo dijera el presidente Hugo Chávez en su momento, este nuevo cachorro del imperialismo que se presta para estas acciones de represión y de persecución contra los dirigentes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, por cierto, organización de la cual fue militante este presidente y de la cual se separó, y ahora pareciera que le quiere demostrar a la derecha, al fascismo, al imperialismo, de que es más fascista, de que es más proimperialista, de que es más terrorista que ellos mismos, ejecutando toda una política de agresión y de represión contra el movimiento popular y en especial contra los dirigentes del FMLN, que Arenas y que las organizaciones neofascistas que durante años realizaron acciones terroristas en El Salvador, creando los escuadrones de la muerte, asesinando a los dirigentes populares del Salvador, cometieron crímenes atroces, del cual hoy este señor pareciera que quiere rememorar con sus acciones contra el movimiento popular. Desde el Partido Comunista de Venezuela condenamos estas acciones de Bukele, de este cachorro del imperialismo, parafraseando al presidente Chávez,
y, por supuesto, toda nuestra solidaridad al movimiento popular. El Salvador ha sido ejemplo, fue ejemplo en su momento de resistencia, de lucha y de victoria. Y estamos seguros que El Salvador hoy, en estos momentos, frente a toda esta política y frente a estas agresiones, estará a la altura de lograr nuevamente una victoria popular, de lograr nuevamente una derrota a las políticas del imperialismo en tierras de Farabundo Martí.